Good morning. Welcome, agents and brokers. I'm Valeria Hernandez from Benavest. Today, we will help you master your skills with this OSCAR webinar training in Spanish. After our presentation, we will open the floor for your questions. Let me introduce our guest speaker for today. She is Ari Evans. Muchas gracias, Valeria. Gracias a todos ustedes. Es un placer estar aquí esta mañana. Nuevamente me encantó el evento que tuvimos hace como 2 o 3 semanas. Muchas gracias por tenerme presente ahí y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos en cantidad de información que darles, así que voy a empezar. Quiero darles la bienvenida nuevamente a nuestro web de individual. Gracias por tomarse el tiempo esta mañanita de estar aquí. Vamos a en 40, 45 minutos conmigo. Mi nombre es Ari Evans, soy el líder de ventas para el estado de la Florida y en nombre de Marilyn Aratola, que es la directora del estado de la Florida y el resto de nuestro equipo, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Quiero tomar una pausa aquí en estos momentos para darles a todos ustedes las gracias por su comprensión, por su soporte y por su paciencia en los últimos meses con nosotros. Estamos muy agradecidos y nuevamente gracias. Todo, déjame ponerlo aquí. Aquí tienen una foto mía. Les quiero hablar un poquito sobre mí. Yo llevo en la industria de seguro por más de 20 años. Aquí en Oscar, en julio fue 3 años. Mi base de operaciones es en Broward. Yo vivo en Weston. Siempre he ido a la escuela aquí, en elementary school, el high school. Fui a la Universidad de Florida Atlantic en Boca Raton para mi bachillerato en business y también mi maestría en la Universidad de Miami. Estoy casada, tengo 3 hijos, 3 varones, Joey, Nikki y Austin, y 2 niñas que son unos amores, mis perritas, Mía y Lola. Y nuevamente es un honor para mí ser su presentador y anfitrión hoy. Déjame volver para acá un momentico. Nuestra discusión de hoy es alrededor de Oscar. Le vamos a dar un poquito de información sobre la compañía, sobre todo para esas personas, estos nuevos agentes que acaban de empezar. Quiero que no sepan un poquito sobre nosotros. También vamos a hablar de 3 planes específicamente. Les voy a dar los 3 planes que se venden. Los que tienen la más la de la membresía de Oscar y los que esperamos y lo que nosotros pe pensamos que van a ser los planes que se van a vender mejores este próximo año. También vamos a hablar de la red de Oscar. Les voy a enseñar uno de los de le voy a hablar un poquito de Georgia, también le voy a hablar de Texas para que vean cómo estamos extendiendo la red en esos estados también. Así que hay un montón de información. Su información, vamos a hablar de Oscar por un minuto. Oscar es la primera compañía de seguros de salud creada en torno a una tecnología que ha brindado productos y servicios con el enfoque incesante de servir a nuestros miembros. Cuando se trata de ACA, somos una de las compañías de seguro de salud con más experiencia del país. Oscar es única. Históricamente y hoy hemos combinado la tecnología con un enfoque centrado en los miembros para generar más ahorros de costos y una mayor satisfacción del cliente. Y podrán ver esto a medida que avanzamos en la presentación con las herramientas que hemos creado no solo para nuestros miembros, pero también para no ustedes, nuestros agentes. Hemos creado una experiencia fácil y accesible para todos. Aquí pueden ver un poquito de nuestra historia. Empezamos en el 2013, terminamos el AEP con 15.000 miembros. Aquel entonces, ¿verdad? Como hemos crecido en solamente 10 años, de verdad,
al inicio de ACA con 15 mil y aquí ahora el año pasado terminamos con 1 millón de miembros. Gracias a ustedes, porque la verdad que no lo podríamos hacer sin por cada uno de ustedes que nos ha dado el apoyo todos estos años. Para el 2024 vamos a estar en 19 estados con 577 condados, 3 líneas de producto y más de 2.700 empleados. Me gusta dejar un poquito aquí para que ustedes vean en todos los estados que estamos en el mundo individual. So, vamos a comenzar por hablar un poquito de cómo proteger su libro de negocios. Esperamos que todos nuestros agentes sigan prácticas éticas y respeten los principios de honestidad, transparencia y trato ju justo a los clientes. Nuestro equipo de supervisión de agentes monitorea e investiga el incumplimiento. Hace cumplir las reglas comerciales de Oscar, impulsa la transparencia con los agentes y eleva el conocimiento de nuestros agentes. Esperamos que todos ustedes completen y documenten o graben todas las interacciones con los miembros. El consentimiento debe ser capturado y documentado. Esperamos que todas las personas de las oficinas donde estén ustedes, estén capacitados en el manejo y protección de las cosas privadas de los miembros. Y por último, y no por y pe, no lo, lo, lo pero no menos importante, ¿verdad? Completar una con precisión la información de inscripción. Eso es bien importante. Quiero hablar un poquito sobre esto. Porque tenemos un nuevo contrato que está en el portal de agente desde septiembre primero, ¿verdad? Así que cuando ustedes entran al portal de agente, ¿verdad? Normalmente entran en la página donde dice Welcome, en este caso ya vamos a suponer Welcome Ari Evans, y hay tres columnas. En la columna del medio es donde está Start Selling. Ahí, la segunda opción. Dice Sign Producer Agreement. Por favor, si no ven que tiene un checkmark, ese es donde tienen que firmar, ¿verdad? Ese es el nuevo Producer Agreement, el nuevo acuerdo de productores. Y hemos mejorado nuestro acuerdo con tres áreas clave: clarificando las reglas de negocios y terminología. Simplificación en el formato de documentos y un lenguaje normativo actualizado. Así que por favor, cuando tengan un chancecito, si pueden entrar en su portal y actualizar ese nuevo acuerdo de productores. Ahora, vamos a hablar las próximas. Que voy a enseñar vamos a hablar del portal y me voy a tomar un poquito de tiempo en esto porque es muy importante. Quiero que se sientan confortable porque es para administrar su libro de negocio. Así que esta parte es bien importante. So, visite hioscar.com/brokers. Ok. Cuando ustedes entran a esta página, ok, les voy a hablar un poquito sobre esta página porque ustedes tienen la opción de coger la página en inglés o coger la página en español. En la parte de arriba, ustedes ven el número de teléfono. Entonces, al lado del número de teléfono está la opción de English o Spanish o español. Escoger la página en español, ¿verdad? Entonces cambia el lenguaje. Entonces dice trabajar con Oscar, ¿ok? Entonces aquí tiene las dos opciones.
obtenga la designación, o sea que si ustedes no han sido contratados con Oscar, aquí es donde ustedes empiezan el proceso. O si quieren entrar al portal, ¿verdad? Aquí, la segunda opción, donde dice aquí login, es donde ustedes inician la sesión, ¿verdad? Pero lo que yo quiero en esta página, antes de que ustedes toquen cualquiera de esos dos puntos, si ustedes bajan la página, van a ver recursos para ayudarlos a alcanzar el éxito, ¿ok? Van a ver dónde están los documentos de los diferentes planes, van a ver materiales de marketing, van a poder ver los proveedores y también poder buscar los medicamentos y también van a ver una opción donde están los eventos, ¿ok? Esto se los recomiendo que tengan, si tienen una oportunidad de entrar ahí, porque ahí estamos teniendo webinars, ¿verdad? Para otros estados, por ejemplo, yo estoy haciendo los de Georgia en español, ¿verdad? Y Georgia va a ser aquellos agentes que quieran tal vez firmar y vender en otros estados. Esperamos que la área de Atlanta Metro va a ser bien competitiva para nosotros, ¿verdad? Así que pueden escuchar la descripción de los planes que estamos ofreciendo en Georgia. También está Texas, que es una área bien competitiva y siempre ha sido para nosotros. Así estamos teniendo webinars también allá para Texas y para los otros estados donde estamos. Okay. Así que les recomiendo que entren aquí. No tienen que tocar nada. Si no bajan la página un poquito, pueden ver toda esta información. Okay. Ahora, déjame cambiar esto. Un momentico aquí. Ahora, si ustedes entran al portal, ¿verdad? En esa parte que dice iniciar sesión o login, ¿verdad? Cuando ustedes primero entran al portal, como le estaba diciendo anteriormente, ahí está el welcome page, donde dice welcome Ari Evans, vamos a suponer. Y están las tres columnas, una que dice my details, start selling, acuérdense que es donde está el nuevo acuerdo para que ustedes firmen. Y el otro dice details, agency details. ¿Ok? Pero en la parte de arriba, ¿ok? Dice individual block. ¿Ok? Ahí ustedes pueden, si tocan esa parte donde dice individual block, ¿ok? Van a poder ver todo. Como les estoy enseñando aquí, todo su negocio el libro de su negocio, ¿verdad? Que es muy importante, ¿ok? Esto se lo voy a dejar un momentico aquí porque quiero también entrar un poquito en más detalle, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí para que ustedes lo puedan ver bien. Una de las cosas que quiero explicarles es que en la parte de Individual Book of Business, ustedes pueden, vamos a suponer que ustedes tengan un cliente que no ha recibido las tarjetas de identificación de miembro. Si ustedes van y buscan ese cliente, ¿verdad? Y van sobre el nombre de ellos, ¿verdad? Van a poder bajar imprimir la tarjeta de identificación. Le estoy dando un ejemplo, por ejemplo, si esa persona no ha recibido por cualquier razón el member ID o si se les ha perdido, ¿verdad? También en esta página, vamos a cambiarlo aquí un poquito para que ustedes puedan ver, ¿ok? Déjame, espérate, volver aquí. En esta página, ¿ok? Ustedes, y yo busqué esta mañana y todavía no está, pero yo les recomiendo que ustedes pueden bajar su libro de clientes,
¿verdad? Y lo pueden poner en orden, como dice así, filter by status, ese orden de status. Ustedes pueden ver cuáles, lo pueden poner en orden nada más para ver los activos, pueden ver todos o pueden ver las personas que están en el grace period, o sea que tal vez no han pagado o lo que ya pagaron, ¿verdad? Y lo que no han pagado también, y lo que no están activos. Yo les recomiendo que bajen, descarguen su libro de clientes, ¿ok? En donde dice Export to CBS, ustedes ven aquí, es más abajo de donde está la parte azul, porque la parte azul, Enroll New Policy, es si ustedes quieren enrolar a una nueva persona. Pero si ustedes quieren bajar o descargar su libro de cliente, seleccione donde dice Export to CVS para descargar su lista de clientes directamente a su computadora. Lo que yo les recomiendo que antes de que hagan eso, ¿verdad? Tienen que estar seguros que ya ustedes tienen Excel, ¿ok? Porque así lo pueden bajar en Excel y es más fácil de manejar esa información que van a ver. ¿Ok? Otra cosa que les quiero explicar es que cuando ustedes entran a su portal, ¿ok? Esto es, acuérdense que podemos buscar esta información de médicos y medicamentos. Antes de entrar al portal, como yo le expliqué, ¿verdad? Hace unos momenticos, pero también lo pueden buscar cuando ustedes entran al portal, ¿ok? De ustedes. Así que en este caso, vamos a decir, está nuevamente, ustedes entran a su portal, está la página donde les da la bienvenida, está al lado derecho, ¿verdad? Hay una parte que se llama en donde tiene que, dice menú, el menú, ¿verdad? En esa parte, ustedes van a poder ver, si ustedes se quieren firmar en otros contratos para diferentes estados con Oscar, donde dice appointment, ahí pueden ver esa información. También, ahí pueden, donde dice search doctors y drugs, eso ahí también puede buscar. En el directorio de nosotros, buscar los médicos y también pueden buscar los medicamentos para ver en qué nivel está. Pero una cosa que les quiero recordar, que es bien importante porque encontramos que muchos de los miembros, ¿verdad? Y los queremos que estén con Oscar por bastante tiempo y que se sientan confortables y tengan acceso a muchas cosas en su teléfono. En esta parte, ustedes pueden, donde dice Demo Member App, ustedes pueden ver ahí la aplicación que los miembros tienen para poder tener acceso a su ID de miembro, para poder hacer los virtual, las visitas virtuales ahí también. Se pueden hacer, ustedes pueden ver todo eso. Y también ahí, ¿ok? Una cosa bien súper interesante es que ustedes pueden mandarle información a los miembros para que sepan cómo bajar esa aplicación, ¿ok? Si ustedes clic, dice selecciona Demo Member App, en esa parte ustedes van a poder ver cómo ustedes pueden mandarle una guía para que sus miembros puedan bajar esta aplicación a su teléfono. ¿Okay? Esta es otra cosita que quiero hablar que se llama el Pay Now. ¿Okay? Si las personas se inscriben a través de healthcare.gov o por
la website de nosotros, por el portal de ustedes, ustedes pueden hacer el pago en ese momento, ¿verdad? Usted seleccione que es un broker, o si le pregunta si es broker o miembro, usted escoja, ¿verdad? Seleccione la página para pagar ahora con información de pago precargado. Puede enviar el pago. Las tres, pre una preguntita que me hicieron ayer y averigüé y no hemos cambiado. Tenemos las tres maneras de hacer los pagos. Es por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito y el otro es por ACH. So, eso es que lo pueden quitar directamente de su chequera o de su cuenta de ahorro. Okay. Una cosa aquí bien importante es que para que ustedes reciban un correo electrónico confirmando que el pago se envió, es importante que ustedes tengan su número de NPN o que se proporcione el correo electrónico de la persona que ustedes han inscribido. Bueno, vamos a hablar de lo que hay nuevo para el 2024. Como resultado de las regulaciones de CMS, todas las aseguradoras optimizarán sus planes. En Oscar, en línea de los mandatos de CMS, hemos priorizado planes que mantienen deducibles bajos, copagos bajos y costos de PCP bajo. Ustedes van a ver, ¿ok? Y ya esto está en el website, pero si lo necesitan, yo se los puedo mandar la lista de todos los planes que vamos a ofrecer para el 2024 aquí en la Florida. Una cosita que les quiero explicar, que cuando reciban eso, ¿verdad? Y está, como les digo, yo se los puedo mandar, se los puedo mandar a Valeria, ellos se los pueden mandar a todos ustedes. Está dividido, son como 5 o 6 páginas, ¿verdad? Y está, ustedes van a ver que está el nombre del plan y al final del plan hay una S y una F, ¿verdad? Esos son los planes que estamos ofreciendo en el sur de la Florida, South Florida. Los que no tienen eso son para los otros condados que no son Broward ni Miami ni Palm Beach, o okay, afuera del sur de la Florida. Así que si no tiene el SF, son para los planes que estamos ofreciendo afuera del sur de la Florida, y si tiene el SF, obviamente es para el sur de la Florida. También estoy muy contenta en decirle a todos ustedes que hemos expandido el condado de Polk aquí en la Florida y afuera de la Florida. Y van a ver dentro de unos minuticos cómo hemos crecido en 120 nuevos condados, ¿verdad? Hemos actualizado los pagos de atención de urgencia para alinearlos mejor con los poco pagos de especialistas. Y todos los planes Bronze actuales tienen un deducible de medicamentos recetados incluido. Y los Silver y Gold Elite tendrán un deducible de RX de $200. ¿Ok? Pero también por las regulaciones de CMS, cada Metallica tiene que tener un standard plan y cuatro planes que no son adicionales, que no son standards, ¿verdad? Ustedes los van a ver en un momentico. Vamos a hablar sobre todo de los planes que son non-standard. En estos momentos vamos a hablar de la farmacia. Oscar ahora ofrece dos formularios en Florida. Para los miembros de un plan estándar, okay, ampliaremos nuestro formulario de 2 niveles a 4 niveles. Las personas me preguntan, ¿cómo sabemos que estamos ofreciendo un plan estándar? Está en el nombre del plan, ¿ok? No se pueden confundir porque van a saber si están hablando
vamos a hacer de un plan estándar, el nombre del plan lo dice, ¿ok? Va a decir clásico estándar, vamos a suponer, ¿ok? Si no tiene esa palabra estándar, no es un plan estándar, ¿ok? Y los miembros con un plan no estándar, ¿verdad? Se les seguirá ofreciendo nuestro formulario existente, ¿ok? Aquí las recetas de nivel 1A por $3 o menos. Estos son en los planes non-standard. Okay. Incluye 997 medicamentos con 298 variaciones, incluidas son insulinas de marca. Okay. Hemos identificado que el 82% de los miembros de Oscar están en un medicamento de nivel 1A. ¿Okay? Esto es súper importante porque son $3, no está sujeto al deducible, ¿okay? Como los otros planes. ¿Okay? Así que no nos podemos confundir. Otra cosa que les quiero explicar, ¿okay? Y vamos a entrar a la nueva página aquí, déjame mover esto un momentico. Vamos a hablar de los planes y la red. ¿Okay? Como yo le expliqué hace unos minuticos, nuestra presencia en la Florida está creciendo. Hemos agregado el condado de Polk. Y esta lo voy a dejar aquí unos segunditos, porque a todo el mundo le encanta este mapa, ¿verdad? Donde habla de todos los condados donde estamos, tenemos una presencia y ahora el nuevo condado de Polk County. Una cosita que les quiero llamar la atención es que nosotros esperamos que en Broward vamos a estar bien competitivos. También en Palm Beach y en el sur de la Florida. Otros dos condados que les quiero llamar la atención es Hillsborough y Orange County. También, como pueden ver aquí, los miembros tienen acceso a la red estatal completa sin referidos. ¿Okay? O sea, vamos a hablar de esto un poquito más. Porque primero les quiero decir que todos los planes de Oscar, todos los planes aquí en la Florida, tienen la misma red. O sea que nosotros, por eso no tienen que preocuparse. Si el médico están en la red, está en todos los planes, ¿ok? También son EPO, son planes de EPO, que significa que no necesitan un referido para ver al especialista. Y una cosa súper también que podemos decir es que, vamos a suponer que una persona, ustedes tengan un cliente que esté en Miami, pero quiera ir a uno de los hospitales en Broward, pueden hacer eso. Pueden ver médicos en Broward, pueden haber médicos en todo el estado de la Florida, ¿ok? Y como les dije, es un plan que es un EPO. No necesitan referidos para consultar a un especialista dentro de la red. Y los miembros pueden visitar a cualquier proveedor participante dentro del estado. Eso es súper importante. ¿Okay? Como puede ver, tenemos los mayores aquí sistemas de salud en el estado de la Florida. ¿Okay? Nos hemos asociado con los mejores. Para la farmacia, tenemos nuestra relación con nuestro proveedor exclusivo, que es CVS Caremark. Para beneficios para la salud mental, es Optum. Para visión pediátrica, es Davis. Para servicios de infusión a domicilio, tenemos Dawn Farm y Option Care Health. Y para nuestros servicios de laboratorio preferido dentro de la red, tenemos los dos, Quest y LabCorp. Y en esto quiero
entrar en un poquito de más detalle en un minutico. Porque si van a los laboratorios de Quest y LabCorp, los copagos son más bajos, o sea, son nivel 1, que si van a otros laboratorios, que sería nivel 2. ¿Ok? Ok, antes de que entremos a esto, les quiero, las próximas, vamos a hablar de los tres planes que vendemos más y dónde está la membresía de Oscar en la Florida, donde ellos dónde están. Ok, casi, tenemos esos planes. Los quiero llamar la atención esos planes porque yo sé que hay muchos planes allá afuera, pero les quiero que sepan un poquito más sobre por qué nosotros pensamos que estos planes se venden mejor. Espérate un momentico porque creo que me hicieron una preguntita. Uy, perdón. Lo que no era. Oscar, ¿tiene algún incentivo para los miembros este año? Sí, todavía no tengo la información sobre eso, pero sí el Rewards Program que nosotros le llamamos está todavía en proceso. Espero que dentro de 1 o 2 semanas ya tengamos más información para compartir con todos ustedes, ¿ok? En estos momentos no tengo esa información. Bueno, vamos a hablar de este plan un momentico. Es el Bronze Elite Saver Plus. Este plan es para clientes que desean la accesibilidad de un bronce con una estructura de copagos. Tiene copagos para Urgent Care, tiene copago de especialista, tiene copago de ver al primario, ¿verdad? Y miren a los laboratorios, esto se lo quiero llamar la atención porque es muy importante, ¿verdad? Si van a LabCorp o a Quest, es nivel 1, son $25 de copago, comparado con otros laboratorios, ¿verdad? El copago entonces sería nivel 2, que sería el $50. La atención de urgencia, urgent care, ¿verdad? Y mira, otra cosita que quiero hablar con de este plan es que la farmacia, este plan es non-standard. Okay, no tiene el nombre estándar, así que no, ya para que sepan cómo nosotros el formulario, ¿verdad? Este plan sí tiene la 1A, la 1B, ¿ok? Ahora, la 1A es $3 y la 1B es $30. Si ustedes tienen una cliente, ¿verdad? Que está con medicamentos avanzados, ¿verdad? Que cualquier nivel 2 y superior. Tal vez este no es el plan para esa persona, porque van a tener que pagar el deducible primero, ¿verdad? Antes de que tengan un copago de $100. O sea que este es un plan bueno para una persona que está tomando medicamentos que están en el nivel 1A o 1B, ¿ok? Así que cuando ustedes están haciendo el análisis, ¿verdad? Que ustedes están buscando los médicos o están buscando los medicamentos, tengan esto en mente en este plan. ¿Ok? Este es el Bronze Elite Saver Plus. Los próximos dos planes son Silver. ¿Ok? Este plan, como pueden ver aquí, nos hemos tomado como dice, la libertad de mostrarlo cómo sería con un CSR de 150, 200 y 250. ¿Ok? Creemos que este plan es mejor para los consumidores de CSR 150 y 200 que buscan un plan rico en beneficios al precio más adecuado. Este plan tiene un rico beneficio de farmacia para ayudar a los miembros a ahorrar en su medicamento. Ofrece copagos para especialistas, para PCP,
para atención de urgencia, radiografía e imágenes avanzadas. ¿Ok? Nuevamente, miren lo importante que es ir a laboratorios de nivel 1 comparado a laboratorios de nivel 2. ¿Ok? Cero en el CSR de 150, un copago para ir a Quest y a LabCorp, comparado con 20% si van a otro laboratorio. ¿Ok? Este plan con un CSR de 150 tiene deducible cero. Y el máximo que pagarían sería $1,550. Las visitas al PCP de $2 o 5 hacen que visitar al médico sea fácil. Es un, como nuevamente les dije, un rico beneficio de farmacia para ayudar a los miembros a ahorrar en sus medicamentos. ¿Okay? Les voy a dejar esto aquí un momentico. Tengo otras preguntitas. Ok, déjame ir aquí. Déjame volver, me han pedido que vuelva a la página anterior. Esto, aquí. Y que le diga nuevamente la diferencia del nivel 1 y el nivel 2 en laboratorio. Nivel 1 son la farmacia, los laboratorios de Quest y los laboratorios de LabCorp. Los otros laboratorios son que están en la red, sería nivel 2. ¿Okay? Nuevamente, nivel 1 es Quest y LabCorp, y los demás laboratorios que están adentro de la red son nivel 2. Vamos a volver al otro, al Simple PCP. Es otro plan donde, en este plan sobre todo, es donde está casi toda la membresía. ¿Okay? El Silver Simple PCP Saver. Y ya pueden ver por qué. ¿Okay? El otro plan que es muy popular es el Silver Elite. ¿Okay? En este plan, aquí le estamos también mostrando cómo se ve el plan con CSR 150, 200 y 250. Este plan es mejor para aquellos consumidores dentro del 100% al 150 y otros consumidores que reciben subsidio. Este plan también es una buena opción para aquellos consumidores que buscan un plan con grandes copagos a un precio razonable. Este plan es muy interesante ya que ofrece a los consumidores copagos de emergencia bajos, cero o deducibles bajos y un MUC bajo. Okay. Aquí lo pueden ver. Yo les expliqué nuevamente los tres planes para recordarse. Está el Silver Elite. Okay. Déjame volver al otro plan un momentico. El Silver Simple PCP Saver, para que ustedes se acuerden, y el Bronze Elite Saver Plus. Son los tres planes de Oscar en estos momentos en la Florida que son los más populares y donde está el porcentaje más alto de la membresía. Okay, Bronze Elite Saver Plus, el Silver Simple PCP Saver y el Silver Elite. Les quiero enseñar la expansión de condado en los diferentes estados, sobre todo para que ustedes vean si quieren firmar contratos en esos estados, ¿verdad? Está en Missouri, vamos a crecer para 7 nuevos condados. ¿Okay? En Georgia, este es muy importante, 18 nuevos condados. En Georgia, sobre todo, en la área de Metro Atlanta, vamos a estar súper competitivos
en el plan, en el Silver, uno de los Silver Plan. Pensamos que vamos a tener el de mejor costo, Silver, en Metro Atlanta. Así que no puedo hablar de lo contento que estamos en Georgia. Okay. Lo voy a dejar aquí. Y en Texas vamos a crecer nuestra presencia a 26 nuevos condados. Perdón. El Broker Support Team. Aquí está el número de teléfono. Si necesitan información, es el 855-672-2713. Y si te necesitan mandarle un correo electrónico, es brokers, no se olviden la S, highoscar.com. Ellos están abiertos de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 8, de la noche. Así que déjame ver si tenemos otras preguntitas. Ay, antes de terminar aquí, les quiero dar mi correo electrónico. Es Ari Evans es mi apellido, Ari at highoscar.com. Y vamos a ver las preguntitas. Yo sé que estamos un poquito atrasados con el tiempo, así que perdóname que me tomó un poquito más tiempo. A ver. Oh, ok. ¿Quieren que vaya a la slide donde están los condados en el estado de la Florida? Y una preguntita que me pusieron aquí. ¿Ya se pueden ver los planes de Oscar en la Florida? Sí, ya estamos abiertos. Ustedes pueden vender para en este caso sería para el 11-1 o el 12-1. Y obviamente cuando se abra la ventana para el Open Enrollment, para el 1-1 pueden vender para el 1-1. Pero sí, ya estamos abiertos. Okay. Déjame entrar en esa donde están los condados del estado de la Florida. Okay. Esta que está aquí. Esta es nuestra presencia en la Florida. Como les expliqué, está creciendo. Hemos añadido el condado de Polk y aquí tienen el listado de todos los condados donde estamos en la Florida. Y la otra, que déjame ver si hay más preguntitas. ¿Quieren ver el estado de Texas? Ups. Ah, y este también, muy importante para que vean los sistemas de salud que están en la red de nosotros. ¿Okay? Y acuérdense que todos los planes tienen la misma red estatal, ¿ok? O sea que se pueden visitar a médicos en otros condados también, ¿ok? Vamos al estado de Texas un minutico aquí, que me han pedido ver esto. Aquí están los 26 nuevos condados de Texas. Si las comisiones se mantienen iguales. Déjame enseñarle nuevamente el estado de Georgia. Ups. Aquí está, con 18 nuevos condados en Georgia. Déjame ver qué más preguntitas. Hay una pregunta de dónde viene el 150, 200 y 250, eso viene del subsidio, dependiendo del subsidio que la persona cualifique. O sea, de cuánto dinero ellos ganan, depende de eso, está el nivel, los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces eso sería lo que la persona pagaría, por eso le dan más subsidio a la persona. Para cubrir los planes
que están en Silver, ¿verdad? ¿Qué más? Nuevamente, en los del programa de los diferentes niveles 1 y nivel 2 de los laboratorios, rápidamente, puede ver aquí, ¿verdad? Nivel 1 son LabCorp y Quest, nivel 2 serían laboratorios que están en la red, que no son LabCorp y Quest. Okay, LabCorp y Quest siempre, siempre, siempre en los planes son nivel 1. Okay. Y por último, el número de teléfono del Broker Support, 855-672-2713. Y mi email es ari@ioscar.com. Voy a dejar esto aquí. Si quieren recibir o inscribirse para los otros webinars nacionales, les recomiendo que vayan a la website que dice aquí y los de aquí los o en eventos de brokers.events. Siempre les recomiendo que vayan y escuchen porque entramos en detalle de los planes que más se venden en esos estados. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias por asistir a este seminario. Ha sido un placer para mí estar hablando aquí sobre los planes de Oscar en la Florida. La última que quiero enseñarles es esta parte de aquí donde tiene todos los condados, el mapa del estado de la Florida y los sistemas de salud que están en el red de nosotros. Y por último, nuestra presencia en la Florida. Y déjame mirar aquí rápidamente si tenemos más preguntitas. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tengo por hoy. Cualquier cosa que necesiten de mí, por favor, ya tienen mi número, mi dirección electrónica. Por favor, mándenme una email. Nuevamente, soy Ari Evans y estoy aquí para servirles a todos ustedes. Muchas gracias por estar presente esta mañana y buena suerte este OEP. Todo va a salir bien, yo estoy que bien, bien contenta. Así que yo sé que vamos a estar crecer juntos. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Les dejo con esta página por unos segunditos y aquí estoy para servirle. Un placer. Gracias a todos. Ari, thank you so much. Gracias. Remember that you can view this webinar again in the All Access Agent Portal, logging in through insureuniversity.com. If you want to get contracted or you want to contact us in the future, our support information is here. Please write it down or take a screenshot. Again, thank you so much for joining today's webinar. We're looking forward to see you again on future webinars. Thank you, Ari. Thank you. Bye.